Peña es miembro de Serenazgo y quiere denunciar un acto irregular por parte de la Policía Nacional. ¿Cómo está, señor Peña? Bienvenido a RPP, buenos días. Buenos días, señorita Alejandra. Bueno, como usted acaba de decir, ¿no es cierto?, quiero presentar la denuncia de un, ¿cómo se llama?, un choque vehicular. Yo iba en mi moto y el señor este, que es en un auto del Estado, iba transportando a una novia, ¿no? Cuéntenos, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Dónde ocurrió el accidente? ¿Quiénes lo protagonizaron? ¿Cuándo sucedió? Ha sido el día 15 en la calle Boccioni con Miguel Ángel, justo en el cruce de Miguel Ángel con Boccioni. Yo subía por la calle Boccioni y al llegar al cruce de Miguel Ángel, donde hay un letrero de pare, este señor no ha respetado el letrero de pare, se ha aventado, ahí ha sido cuando me ha impactado en mi moto personal, ¿no es cierto?, por el lado derecho. Y si la pierna se me ha salvado porque tiene el protector de esos tubos negros de fierro que se ponen, protectores de pierna, porque de lo contrario este señor me hubiera destrozado la pierna, ¿no? Y yo he estado inconsciente en el piso, tirado, ¿no? Se ven en las fotos que los vecinos me han alcanzado, ¿no es cierto?, que estoy tirado en el piso hasta que ha llegado la ambulancia del SAMU y me ha recogido y me ha transportado a Casimiro Ulloa. Ahora, este señor cometió tres negligencias. Primero, pasarse el letrero de alto el letrero de pare sin tomar las precauciones del caso. Segundo, transportar a una novia en un vehículo oficial que pertenece al Ministerio del Interior. Tercero, se le ocurrió sacarme el casco. Yo estaba con casco, me sacó el casco estando yo desmayado en el piso, cosa que a un accidentado no se le puede mover bajo ningún término hasta que lleguen los paramédicos y lo puedan estabilizar, ¿sí? ¿Y no ha asumido en este caso su responsabilidad médica? ¿Se ha actuado mediante el seguro? ¿Qué ha sucedido? El señor no está asumiendo nada. Tan es así que él ha puesto la denuncia como si yo fuera culpable de todo. Él dice que yo lo he chocado de frente con la moto. Y si usted ve mi moto no tiene ningún golpe en la parte frontal, ¿no? Él me ha golpeado por el lado izquierdo. Ahí me están atendiendo en el Casimiro Ulloa, ¿no? Porque como estaba inconsciente no sabían dónde llevarme. Y bueno, me sigo atendiendo en el Casimiro Ulloa. ¿No? Ahora bueno, si me permite un momento, en las imágenes se ve claramente que con Jean está recostado en el suelo, el señor que hace la denuncia, y la novia que bajó del vehículo se sube a un taxi cuando se da cuenta que la situación era grave y bueno, continúa con su camino. Culpa de ella no es. Pero acá correcto. La pregunta es, ¿quién era el conductor de este vehículo? Si es que el conductor es, no sé, personal del Mininter, este vehículo oficial, hay distintos tipos de vehículos oficiales, es para uso, por ejemplo, de una personal, de una autoridad, o si es para uso, por ejemplo, policial u oficial. Porque, digamos, un carro, pongo el ejemplo, del embajador, de un diplomático que es embajador, representante en nuestro país, tiene un vehículo oficial que puede usar de forma personal hasta para llevar a sus hijos al colegio, si así lo quiere, ¿no? Entonces, ¿usted sabe de qué vehículo oficial se trata? ¿Quién es este personaje? El chofer se llama Jesús Loaiza Borda, de 50 años de edad, ¿sí? Él es el chofer del vehículo que tiene, ¿cómo se llama?, como placa. A ver, ¿dónde está la placa? EGZ190. Correcto, correcto. Color gris plata. Ajá. Color Volkswagen gris plata. Jetta gris sí. Plata. Y yo tengo la ficha registral de la consulta vehicular donde dice propietario, Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú. Okay. ¿Sí? Por eso, ese señor está en bastantes infracciones y encima ni siquiera da la cara, no quiere reconocer absolutamente nada. Es más, él se presentó, ¿cómo se llama?, con una proforma
donde decía que el seguro le estaba cobrando más de 12,000 soles por arreglar el vehículo. Que yo, hasta donde tengo entendido, una compañía de seguro solamente cobra la póliza, la prima, ¿no es cierto? Pero este señor pretende pues que yo le esté pagando más de 12,000 soles cuando él ha tenido la culpa realmente de lo que del accidente que ha habido, ¿no? Del choque. Bueno, lo que solicitamos ahora, muchísimas gracias por su denuncia, ya la hemos comunicado, hemos pasado las imágenes, es la respuesta del Ministerio del Interior. Requerimos explicaciones. Sí. ¿Qué ha pasado? Sí, porque este caso por lesiones graves, porque yo estoy con descanso médico de 30 días, esto va a pasar a la fiscalía. ¿No? Eso ya me lo dijeron la misma policía, me ha dicho que va a pasar a la fiscalía por el tema de lesiones graves. Yo todavía necesito hacerme más exámenes como la resonancia magnética, a ver qué es lo que sale en la resonancia magnética. ¿Qué tipo de lesiones sufrió usted? Porque lo vemos inconsciente, tirado en el suelo, y me imagino que eso entonces no fue un choque tan leve. Precisamente, pues lo que yo tengo roto es el hombro izquierdo, ¿no? Y ahí es donde tengo que hacerme la resonancia. Y como usted dice, pues no ha sido un choque leve, ¿no? Porque para quedar inconsciente, porque he caído de cabeza, gracias a Dios que estaba con el casco puesto, que nunca salgo sin casco, y si usted ve mi casco, está todo raspado en el lado izquierdo, ¿no? Yo he caído de cabeza, y en la foto que se le ha enviado a usted, se ve pues al chofer, que está con camisa blanca y pantalón negro o pantalón oscuro, que más está preocupado por su carro, y por embarcar a la novia en un taxi para que la señora pues llegue a tiempo a su boda, ¿no? En vez de preocuparse por el herido que está ahí tirado en el piso. ¿Y usted cuánto tiempo no va a poder trabajar? Bueno, el descanso médico que tengo hasta ahorita es por 30 días, ¿no? Después, ¿cómo se llama? Tengo que hacerme la resonancia para ver si es que ya se curó bien el hueso o a ver qué es lo que sale. Usted sabe que la resonancia magnética es mucho más profunda que una radiografía común y corriente. Bien, muchísimas gracias, señor Peña, por esta denuncia. Extendemos entonces el llamado de atención al Ministerio del Interior. Les pedimos respuestas.